pasando la Andrangue con el elenco de Sortilegio. Ay, mi novio, me encantó eso. Me gustaría que Jacqueline nos diga por qué asegura que William es un privilegiado con su cuerpo, que come lo que le da la gana, que hace que, a ver qué onda. Lo envidio. Lo envidio. No, ¿por qué? Porque sí, tienes que darle gracias a Dios. Ustedes lo ven con ese cuerpo, ¿no? Okay. Déjenme decirles que come de todo, pero mucho, así, tacos, hamburguesas, pizza, todo el día. No va al gimnasio. Refrescos todo el tiempo, va al gimnasio. Todo. No va al gimnasio. No va al gimnasio. Sí, de verdad, no va al gimnasio. Y véanlo. O sea, tiene un metabolismo ahí privilegiado. Yo no sé qué pacto tiene con el diablo. Ok. ¿Por qué? Es que... ¿Tú no haces dieta? No, no, yo... ¿Por qué? Yo no hago dieta porque yo hice dieta obligado por un gobierno hace 15 años en Cuba. Dice, hace 15 años te me vi haciendo dieta y comiéndome un pan al día, entonces ya... Cristina, tengo que aclarar esa parte, porque el señor se pone de muy mal humor si no le dan de comer. ¿Qué es lo que hace? A ver, imítalo. Lo voy a imitar, chica. Watch this. Una vez, llevábamos como 3 semanas grabando, ¿cierto? Estábamos en Mérida. Yo estaba en mi camerino, ya tal, fui a comer, regresé al camper a cambiarme ropa, me subo a mi camioneta. Me dicen, vamos a pasar por William para ir a grabar. Ah, perfecto. Así nos avanzamos a su camper, se sube el rojo, del coraje empieza. Ah, pero contra mí, ¿no? ¿Contra ti, no? Bueno, no era contra mí, pero todo a mí diciéndomelo, cierto. ¿No? Es que tú sabes que a mí en Cuba me daban un pan al día, ¿me entiendes? ¡Un pan al día! ¿Y sabes otra cosa? Espérate, todavía no acabé. ¿Sabes otra cosa? A los 3 años me quitaron la leche. Y yo lo único que hago... Lo único que hago es trabajar para comer rico, ¿me entiendes? Ah, no, 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 es que esto no es posible, tú que... Bueno. Verdura. Cristina. Yo estaba bien vestido. Faltó agregar algo de William, se puso en el camper como loco. Que no soy un robot. No soy un robot. Yo no quiero grabar sino con... Yo no soy un robot. Cada vez que golpeaba el se movía el camper así. Se movía. No, William, no, yo no quiero grabar, sino ¿cómo? Yo no lo conocí y me dio miedo ese día. Dije, oh my God. Es que, caballero, es que... 7 varas de hambre en Cuba, 15 años, hizo una dieta. Oye, pues ya pasaron bastante hambre obligado en Cuba, pues ya lo menos que queda es que te fuiste, pues bueno, trabajar bastante duro, pero lo menos quiero comer algo rico, ¿no? Ah. Es lo único que pido, comer bien, ya. Aunque grabamos 35 horas seguidas, déjame comer bien nada más. Señoras y señores, esta noche hemos tenido un elenco de lujo. Se merecen todo el éxito que han tenido y el que siguen cosechando. Y quiero de todo corazón darle las muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y que se repita. Como siempre les digo que aquí en el show de Cristina pueden venir cada vez que les dé las ganas a hacer lo que quieren. Esta es su casa. ¿Okay? Me emociono. Y después de este divertidísimo programa, con el elenco de la telenovela Sortilegio, nosotros regresamos con el estreno mundial de Somos el Mundo, We Are the World. Y los detalles en exclusivo de todo lo que pasó detrás de cámaras. Ya regresamos esta noche.